Esta muestra es el trabajo reunido entre el Museo Casa Padilla, que nos invita, y con Anaí González, que trabajó con nosotros desde su lugar de Museo Casa Padilla, el ICES, que es el Instituto Superior de Estudios Sociales, que es de CONICET, y a través del ICES con el Laboratorio de Digitalización del CCT Tucumán, que es quien ha armado parte de, o ha digitalizado lo que está acá en la muestra. Y el MUNT, que es la pata tal vez ineludible y más importante, porque es quien tiene el material o parte del material con el que se ha trabajado en esta muestra. A este material en particular lo conoce muy bien y lo vino estudiando desde hace un tiempo Marcela Alonso, que es artista visual, que trabaja en el Laboratorio de Digitalización del CONICET y que hizo el curado de la muestra. Los textos, el texto que está aquí en esta sala, es un texto que ella escribe, en el cual se analiza cuál es la intención y cuál es el proyecto en particular de la muestra. Este material es de un estudio fotográfico que nació en 1913, y cerró en 1998, era de Abud José Bachur, pone un estudio fotográfico en el 13 y ya le pone el nombre de Luz y Sombra. El primer estudio de fotografía que hay en Tucumán es el de Paganelli. Ya habían pasado algunos otros fotógrafos, ninguno se queda, Paganelli se queda y pone su estudio fotográfico con el hermano, después sigue solo. Y a partir de eso, de finales del siglo XIX, ya aparecen nuevos estudios fotográficos. Abud José Bachur es sirio, viene de Siria, muy joven, compra una máquina fotográfica, aprende fotografía con la persona que se lo vende, que le vende la máquina, y pone su estudio de fotografía. Fue un estudio muy importante porque retrata a la clase media de Tucumán, sobre todo la clase media que es inmigrante o hijos en primera generación de inmigrantes. En particular, como él era sirio, la comunidad siria, pero también la comunidad española. Ya por mediados del siglo XX, la hija, que le decían Papita Bachur, que era Margarita Bachur, empieza a trabajar, ya comanda el estudio, venía trabajando desde los 16 años. Yo recuerdo que en una entrevista ella me dice: yo me he casado con la fotografía. Y ciertamente ella no se casa, queda soltera, y es, yo podría asegurar que es la primera fotógrafa que hay en Tucumán que tiene el oficio y tiene sobre todo la profesión de fotógrafo. Esta muestra trata de la mujer, habla de la mujer, habla de su forma de presentarse, la forma en que un fotógrafo las representa, lo que más se puede ver en esto, lo que más se puede analizar es el valor aspiracional de esas personas que son hijos de inmigrantes o son inmigrantes. Esa necesidad de ascender socialmente, de representarse en esta fotografía con las mejores galas. Estos antiguos retratos está todo el ritual. Está el acto de fotografiar por parte del fotógrafo, está el acting del fotografiado que se para frente al fotógrafo, está su posibilidad de mostrarse de ese valor aspiracional, ponerlo en la foto, de ponerlo en juego. Está también la profesionalidad del fotógrafo y que las personas que están aquí han tenido que ir al estudio. El fotógrafo no las ha ido a buscar, ellos han buscado el estudio. Entonces hay toda una elección, pero además de eso hay un costo que no todos podían pagar. El ritual de la selfie
forma parte de un nuevo modo de representarse, de contarse a sí mismo. O sea, de intencionalmente mostrarse de una manera determinada, pero ya no que lo represente otro, el fotógrafo, sino que se representa a sí mismo a través de la selfie. Y por último, y esto es muy importante, verdaderamente importante, es que esto, todo lo que se ha podido recuperar de este archivo es el clavo. Lo que nosotros llamamos clavo es aquella fotografía que no ha sido retirada. Es la foto que se pagó una parte para que se la preparen y no la fueron a retirar nunca. Entonces, es el clavo. Y eso, por suerte, es un clavo que nos muestra toda una etapa de la fotografía que es muy importante y que aquí hay una pequeña parte expuesta.